Buenos días, soy Philip Jaimes y hoy el médico es Dr. Hernán González. Dr. González, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar acá hoy. Y el tema es nódulos de tiroides, pero indeterminados. Y es como un tema muy emocional para mí porque estás haciendo unas cosas magníficas, realmente. Por favor, compartir un poco más sobre GenePro DX y Thyroid Print. Sí, GenePro DX es el nombre de la empresa, una startup que creamos para poder desarrollar y validar el test Thyroid Print. Y Thyroid Print es un test molecular como ya existen en el mundo, que su propósito es en pacientes con nódulos indeterminados poder predecir si el nódulo es benigno o no con una certeza de mayor del 95%. ¿Y por qué es importante para identificar nódulos tiroideos indeterminados? La identificación de nódulos indeterminados ocurre en el proceso normal de evaluación de nódulos tiroideos que se someten a una punción con aguja fina y se hace una evaluación por citología. Y aproximadamente un 20% de los casos son informados como indeterminados. Y esos son los casos que generan la dificultad de qué decisión tomar, en la cual en general y con mucha frecuencia se toma la decisión de cirugía, dado que tienen un riesgo aproximado de 25% de cáncer. Y en la ausencia de otras herramientas diagnósticas, muchos pacientes y médicos optan por la cirugía como la primera opción hoy día. Dr. González, para un momento. Es que estás diciendo que algunas veces un paciente tiene una biopsia y el nódulo es indeterminado. Y luego el cirujano está diciendo a ese paciente, no sabemos si es cáncer o no, pero vamos a quitar su tiroides. ¿Es verdad? Así es, así es. Y muchas veces los mismos pacientes optan por eso, porque les produce mucha angustia saber que tienen un riesgo de que es de 25%, que no es un riesgo menor. Entonces, es una decisión que viene tanto de los médicos o recomendaciones que vienen de los médicos, así como también viene una solicitud de algunos pacientes que sencillamente no quieren lidiar con la angustia de la potencialidad de un cáncer en el cuello. Entonces, es muy importante el thyroid print porque estás diciendo que por ese casos donde el médico está diciendo, lo siento paciente, no sabemos. Ahora, con thyroid print, podemos saber. Así es, así es. Porque el riesgo de que sea cáncer un nódulo sin test, sin thyroid print, es alrededor de 25 a 30%. Y si el test sale benigno, o sea, si se hace el nuevo test a través de una punción, y el test thyroid print sale benigno, el riesgo baja de 25 a menos de 5%. Entonces, el paciente puede seguir con seguimiento y evitar la cirugía. Entonces, es una gran herramienta, así como existen otros test en el mercado también que ya lo han hecho, para identificar a aquellos pacientes que pueden evitar una cirugía innecesaria. Yo sé de mi experiencia cuando yo tenía un nódulo indeterminado, fue una sorpresa, porque el cirujano, luego de mi nódulo indeterminado, él quería hacer una cirugía. Pero
En ese punto no sabemos si había cáncer o no, pero la sorpresa para mí fue que para esta cirugía, para quitar un tiroide, para el paciente su vida va a cambiar mucho, mucho, y no para el mejor. Y si no es cáncer, es muy importante que no vamos a quitar este tiroide. Y ahora cantar word print. No necesitamos hacer una cirugía y quitar el tiroide para saber si es cáncer o no. Así es. Nosotros al día de hoy ya hemos hecho más de 500 tests y el 70% de los pacientes que se hicieron el test no se operaron. Y hoy tenían seguimiento de más de un año y de esos pacientes con un test molecular benigno, solo un paciente ha tenido que operarse después de 12 meses de seguimiento porque el nódulo creció. O sea, no podemos garantizar que todos los pacientes nunca se van a operar. Pero 70% es un número muy significativo de pacientes que dejaron de operarse. Y realmente para estos pacientes 500, ahora tiene una tiroide. No es como su vida cambia mucho sin tiroide porque ahora no había una cirugía que realmente no necesita este paciente. Así es, la calidad de vida es muy notable y todos sabemos que al ser una tiroidectomía, sobre todo cuando se hace una tiroidectomía total, muchos pacientes nunca se sienten como antes. Quizás un poco menos cuando se hace una tiroidectomía parcial, pero igual, el someterse al riesgo, a la potencialidad de requerir suplementación hormonal de por vida y al mismo costo. Son varios ítems que van sumando y entonces uno realmente quiere saber y tener más exactitud si es que tiene que operarse sí o no. Bueno, ¿cuánto cuesta una prueba y la paga el seguro? Buena pregunta. Nosotros llevamos poco tiempo en el mercado y el poder lograr cobertura por las aseguradoras en Latinoamérica, por ejemplo, es un desafío porque no hay experiencia en la cobertura y entonces transmitir la historia de valor en que en el fondo es mucho más barato cubrir el test para todos y solamente operar a aquellos que son malignos que operarlos a todos. Hoy día en Chile cuesta $1.000 el test. Para que ustedes se hagan una idea, en Estados Unidos la firma cuesta $4.000 y el ThyroSec también. Entonces vale cuatro veces menos. Y el costo agregado es transporte de la muestra, la toma de la muestra en el país de origen, que en el fondo eso agrega los costos de logística. Pero el costo en Chile es $1.000 y fuera de Chile es más los costos de el que hace el trámite de tomar la muestra y enviarla a Chile. Momento, sí, estás diciendo afirma Veracyte, pero más importante, estás diciendo que el test de thyroid print es $1,000. Este examen, este test, en por ejemplo Estados Unidos con afirma o Veracyte es $4,000, mucho más caro. Pero en este tema, ¿cuál es la diferencia más que el precio entre afirma Veracyte y Thyroid Print? La diferencia mayor, antes de responder eso, te puedo decir que el rendimiento diagnóstico es que los dos tests son seguros. Es decir, los dos, cuando dicen que no es benigno, la probabilidad de que sea benigno es 95-96%. Así que en ese sentido son equivalentes. Lo que el Thyroid Print se diferencia en que identifica mucho más casos benignos que Veracyte. Es decir, Veracyte identifica aproximadamente 50% de los casos benignos con la firma test y Thyroid Print identifica 70-80% de los benignos. Entonces ya hay una diferencia en cuanto a la probabilidad de un resultado correcto. La segunda diferencia es que en el futuro cercano, ThyroPrint va a ser un kit. Entonces va a ser una especie de cassette
en que va a estar en los todos los laboratorios del mundo, y si alguien tiene un nódulo indeterminado, rápidamente se puede tomar una muestra, ponerla en un cartucho o cartridge y es plug and play, es decir, se pone en un sistema que en 2 horas y media te da el resultado, cosa que para la firma o el Thyroseq que no va a estar disponible porque son test de alta complejidad técnica y solamente están accesibles a pacientes que puedan mandar las muestras a Estados Unidos. Pues fantástico, es un kit, pero el kit no es para casa, es un kit de biopsia para No es para el casa. hospital. Yo quiero que los pacientes saben, Claro. no, no es como, sí, ok, No, muy no es para para tomarse la muestra en la casa, no, bien. es en el hospital, pero lo importante es que primero que nada va a haber acceso en los hospitales alrededor del mundo, porque la plataforma de diagnóstico es PCR, Sí. entonces es una plataforma muy, muy disponible en todo el mundo, entonces todos los hospitales van a tener acceso a comprar el kit. Entonces los pacientes pueden tener una respuesta más rápida y a un costo bastante más razonable. Y una vez que logremos tener suficientes datos, con eso vamos a los seguros médicos y decirle, mire, a usted les conviene cubrir esto porque es costo efectivo. Muy bien. Pues para los pacientes que están escuchando esta entrevista o mirando, primero, saludos a todos. Nos vemos ahí en los comentarios, gente de Argentina y Chile y Colombia y Honduras. Buenos días a todos. Y por favor, si tiene preguntas, pone sus preguntas en los comentarios. Y si no hay tiempo durante la entrevista, Dr. González puede responder en los comentarios después de la entrevista, pero saludos a todos. Dr. González, Argentina, Chile, Brasil, España, ¿cómo describen los pacientes de Thyroid Print? La experiencia que hemos tenido con ellos ha sido muy similar a la que hemos tenido en Chile. Obviamente los números no son tan altos como los que hemos hecho en Chile, pero el promedio es que de 7 de cada 10 casos que se hacen el test sale benigno. Entonces, la mayoría de los pacientes también han logrado evitar la cirugía y el performance ha demostrado ser equivalente e independiente del país de donde vienen. Entonces, hay mucha satisfacción, sobre todo los médicos y los pacientes que han visto que han podido evitar numerosas cirugías. Muy bien. Esta noticia es grande, Dr. González. Y yo sé, este fue un proyecto de usted y su equipo por muchos años, pero ahora es gran noticia y vemos muchas noticias sobre Thyroid Print. Hay otra innovación que mucha gente está charlando de RFA en estos días. Pues no es una innovación. Es para más o menos para los Estados Unidos, pero RFA estaba usando en Corea hace 15 años y Europa y Brasil para muchos años, pero es una innovación. ¿Y cómo vamos a tratar cáncer de tiroides y un nódulo de tiroides? ¿Cómo afecta Thyroid Print a la conversación de RFA? Es una muy buena pregunta. El RFA tiene la gracia, ¿no es cierto?, de evitar el tener que hacer una intervención quirúrgica y es una gran alternativa para casos bien seleccionados con nódulos tiroideos. Y el problema hoy día es que si uno tiene un nódulo indeterminado, uno no sabe si está haciendo un RFA en un nódulo que es canceroso o no. Entonces, como todavía estamos construyendo la data para poder ir validando el RFA en distintas instancias de nódulos benignos, después nódulos malignos, el Thyroid Print puede contribuir en aquellos pacientes que tienen nódulos indeterminados y que el Thyroid Print es benigno, liberarlos para, en el caso de tener un nódulo grande o mediano, hacerse el RFA con mucho menos riesgo de que se esté realizando sobre un cáncer y teniendo más certeza de que es muy probablemente benigno. Así que las dos tecnologías tienen sinergia en el sentido de que te puede dar mucho más seguridad de que cualquier procedimiento que tú estás haciendo
de ablación de un nódulo está apoyado por una certeza, alta certeza de que es muy probablemente benigno. Y realmente yo fui un paciente de cáncer de tiroides, yo soy. Y para mí, si yo puedo hacer la experiencia otra vez antes de cirugía, cuando estoy hablando con un cirujano, yo quiero saber que él o ella oferta thyroid print y RFA, porque este significa que el cirujano está en las últimas tendencias y innovaciones de tratamiento, ¿no? Así es, así es. Hoy día las guías clínicas de la American Thyroid Association, ya que son de 2015, ahora es del 2022, salen las nuevas, incluso ya en esas sugieren al menos considerar test moleculares, sin apuntar a ninguna especialmente, pero considerar test moleculares en casos de nódulos indeterminados, porque efectivamente los datos han ido mostrando que para casos bien seleccionados existe un valor muy importante para los pacientes al identificar los casos benignos, evitar cirugía, y lo cual impacta muy significativamente la calidad de vida de los pacientes. Muy bien, Dr. González, estamos casi al fin de esta entrevista. Para ellos que están mirando o escuchando a la entrevista y quieren saber más sobre thyroid print, ¿hay una página web o algo? Sí, existe la página web de ThyroPrint que es www.thyroidprint.com. Eso se escribe THYRIO D de dedo, print, PRINT.com. Y ahí está toda la información. Ustedes pueden mandar mensajes. Tenemos un Instagram que se llama ThyroPrint guión bajo test, que también pueden seguirnos por esa vía. Y en Facebook también. Antes de decirnos hasta luego, ¿hay algo, últimas palabras que quiere compartir con la gente que están acá hoy? Sí, bueno, primero agradecer que se hayan unido a escuchar esta entrevista y si ustedes tienen alguna dificultad de esta naturaleza en que hay incertidumbre sobre un nódulo tiroideo, es posible que esta tecnología sea de ayuda. Obviamente no es para todos. Quiero ser muy cauto en que las expectativas sean razonables y que a través de nuestras redes sociales tienen toda la libertad de comunicarnos. Nosotros respondemos muy rápido y encantado de poder contribuir a generar más conocimiento sobre temas de tiroides en general. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, gracias.